Ahora que yo estoy tan lejos, lejos de mi tierra, recordando mil cosas. Por circunstancias de la vida, dejé a mi familia y empezar otra historia. Kilómetros de viaje cruzando tierra y mares, pensando en mejores futuros, llevando miles de esperanzas y algunos recuerdos en el viejo mundo. Aquel abrazo de mi madre y toda mi gente guardo en lo más profundo. Aquí uno enfrenta la vida y otras rutinas con otras personas. Quizás terminen los domingos y aquellas reuniones de amigos y bromas. En diferentes puntos de Europa las cosas cambiaron, ya la vida es distinta. Observar cómo vive la gente en las grandes ciudades parecen mentiras. A diferentes formas de vida hay que ajustarse, no hay otra salida. Y hacer otra vida no es poca cosa. Hasta el ruido del silencio y las caricias del viento remueven la memoria. Con el teléfono en la mano, hablar con el hermano y toda la familia. O estar frente a la computadora conectado entre lágrimas y sonrisas. Mirar atentamente esta imagen de aquellas personas al corazón alivia. Toda mi gente paraguaya que hoy está en España reciba mis saludos. Les digo que estoy lleno de orgullo por prestarme su tiempo de escuchar mis canciones. Si nuestro Dios y la Virgencita no dicen otra cosa, pronto nos reuniremos para contar historias y anécdotas, más los sentimientos propios y ajenos. Entrar en lucha con la añoranza nos da la confianza de cumplir los anhelos.